Mire, ahorita lo que sucedió es que se presentan los jueces ejecutores con la Policía Nacional, con los militares, ejecutando una orden de desalojo para un grupo campesino llamado Limunidos. Ese grupo existió en los bajos por el lado del río. No está, hace ya mucho tiempo que se fueron. Nosotros somos un patronato llamado Colonia 21 de Junio. Cuando ellos se presentan, les hacemos ver que nosotros no somos Limunidos, por lo tanto, ellos están incurriendo en un delito. Porque nosotros no somos, no es a nombre de nosotros que viene el desalojo. ¿Y ustedes cómo ocupan esta tierra? Mire, nosotros entramos desde el 2003, cuando investigamos que la tierra estaba en abandono, tenía 17 años en abandono. Solicitamos la información necesaria y nos dimos cuenta que la tierra es fiscal, porque en 1980 esta tierra fue expropiada y la otra parte, el INAH se la compra a la TELA, o sea que fue devuelta en calidad de venta. Pero sucede que la tela en el 2006 se empieza a venderle a 14, a 15 personas más. Ya él no tenía en posesión esas tierras, igual las vendió. Esta gente en un principio andaban unas escrituras que no eran válidas, o yo no sé cómo aparecen con escrituras legales supuestamente. ¿Quiénes son los propietarios? Los supuestos dueños son Corporación Ross, Doña Vera Collardáez, hijos, hermanos, familias de su esposo. Ellos forman la Corporación Ross, son los que están reclamando esta tierra. Ellos están reclamando una parte. Primero querían tomarla toda, pero vieron de que no pudieron quedarse con toda la tierra. Entonces ya ahorita vinieron solicitando la parte que supuestamente ellos compraron. En este momento vimos que el comisionado Mejía viene con todo, que ya desde que vino vino agresivo, desde antes han estado viniendo a fastidiarnos aquí, a estarnos acosando y acusando de cosas falsas también. Estas tierras han estado en litigio con la CONAFED. ¿Ustedes han llegado a un acuerdo, han llegado a reuniones o qué les han manifestado? Mire, la CONAFED ha estado en apoyo. De hecho, este patronato está bajo la cobertura de la personería jurídica de la CONAFED. Ellos han tratado de mediar, han tratado de dialogar con esta gente, no se ha podido, porque ellos están montados en sus tacones, que eso es. Usted sabe que el dinero empareja montañas. ¿Cuántas familias están ocupando este asentamiento? Habemos más de 150 familias. ¿Qué medidas van a tomar? Mire, hay cosas que no las podemos ventilar públicamente. Pero sí, ahorita vamos a ubicar a la gente en los terrenos ejidal y luego veremos qué vamos a hacer. ¿Con las viviendas? Ahorita las viviendas de madera vamos a proceder entre todos unidos, vamos a desarmar las viviendas y vamos a ubicar a la gente en los terrenos ejidales. En cuanto a lo otro, tenemos grabaciones de que los jueces ejecutores y el representante legal de la Corporación Ross se comprometió en indemnizar esas viviendas y los cultivos que hay alrededor de las viviendas. Por los momentos, el desalojo es pacífico. Ahorita es pacífico, porque desde un principio yo como dirigente y con la asesoría legal he tratado de llevar estas cosas en paz para evitar un altercado mayor. Generando la información vía Visión Noticias, Robert Rodríguez, a Douglas Padilla.